Attenzione signore e signori, ricordiamo a tutti i tifosi di non perdere di vista i propri bambini durante la partita, per la loro sicurezza. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Encuentro. Elmas. Lee bien y corta el pase. Sí, excelente anticipo. Centro al medio. ¿Se va la pelota al córner o no? A ver, no, no. Saque de arco. Juega una pelota larga hacia adelante. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ojo que la defensa está mal parada. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. La juega al área. Salió y es saque lateral. Me parece que quiere enganchar por adentro. Centro al corazón del área. Di Lorenzo la saca lejos del área. Le pega duro. El arquero la controla con la vista y sale desviada. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo aunque salió desviado. Vio el desmarque, atención. Elmas. Esto es saque de banda. Se reanuda el juego desde el lateral.
¡Qué calidad! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! Mario Rui. Es un pase que rompe la defensa. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Saca la pelota bien lejos del área. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué bien se demarcó por afuera! Se lanzan con todo en la contra. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Pelotazo largo y al hueco. Gran pase sorprendiendo a todos. Metió el disparo. Gol, 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 gol. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. El partido está 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Traba, lucha y gana el balón. ¿Qué contra tienen, por favor? Abre la defensa con un pase entre líneas. Linda chance de gol, puede ser. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Vuelve al medio para distribuir. Abre el juego por la izquierda. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Linda pelota, qué bien lo vio. Mario Rui, pase al hueco. Sorprendió a los defensores. No lo vieron venir. Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Número 77. Estiraron la diferencia a dos goles. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Abre muy bien la defensa con este pase. El más, allí la recibe. Lindos, allí va el cabezazo. Otro gol, ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio gol, ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. El partido está 3-0 ahora. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Mete la pierna y gana la pelota. ¡Qué bien lo vio! ¡Justito! Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. ¡Qué bien habían armado el contragolpe! Pero ¡qué bien! Lamentablemente,
la indecisión en el último momento fue imperdonable. Allí está atento, interceptando ese lateral. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. El más. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Saca el pelotazo para los delanteros. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Despeja el peligro, al menos por ahora. Gana la pelota con oficio. Falta infracción, hay tiro libre. Elmas. Envío profundo a la carrera. Di Lorenzo. Tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Elude y pasa. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Fueron 45 minutos de lujo con un equipo que se llevó por delante al otro. Mi querido Diego Latorre, creo que la cosa está juzgada. Gracias. Atención, un cambio. Se inicia el segundo tiempo. Tienen 45 minutos para revertir la situación. A ver qué pasa entonces. El más, bájate allí. Muy bien, dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho. Impecable. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centrodelanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Gran quite, trabando con convicción. Brioni. El más, lee bien la jugada y corta ese pase. Di Lorenzo. Gran pase a través de la defensa. Bou, se mandó una notable corrida, impresionante. Pero no puede patear el arco. Brioni. Gana el balón trabando abajo. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Salen de contragolpe. No, por ahí es imposible pasar. Ahí la tiene, puede venir el gol. Le va a pegar. No, esos pases anunciados y lentos no sirven contra esta jugada. La filtra hacia afuera. Bou puede generar peligro si la baja.
Notable lo que acaba de hacer. La cruza sobre el área. Rahmani la saca lejos del área. Un derroche de talento. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Hay saque lateral. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Para el Napoli. Número 6. Número 20. Así va, saca el centro. El número 17. El número 91. Di Lorenzo. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Intenta un pase al vacío. Es lo que tienen que hacer los defensores para darle amplitud a la ofensiva. La saca con los puños. Pánse las manos, señores. Partido para el cuadro. Demasiado fútbol por una jornada. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Vuelve a marcar por segunda vez en el partido. El Napoli hace otro cambio de manera consecutiva. Tienen una ventaja muy amplia, están más que cómodos. Es el momento ideal para que los jóvenes se fogueen, para que ganen experiencia sumando minutos. Cambio de giocatori. Tienen el partido totalmente controlado. Pasó muy bien. Le da de ahí. Saque de manos. A esta altura me parece que está todo sentenciado. Podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado, pero ya no van a dar vuelta a este partido. Rahmani. Osimhen. Distribuye por el costado derecho. A ver si la puede controlar. Di Lorenzo. La juega hacia la banda contraria. La tiene que jugar hacia atrás. Lógicamente no quieren correr riesgos innecesarios. Di Lorenzo. Rahmani. Se la pasa al arquero. El arquero la manda lejos. La juega profunda. Lindo pase que parte la defensa. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. El pelotazo hacia adelante. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Impactante goleada, lluvia de goles. La tenencia de la pelota se la dieron a su rival y esto la aprovecharon con contundencia en el marcador. Una goleada para la historia. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido?
Poco para agregar. El rival dominó todas las acciones de principio a fin y el resultado lo refleja muy claramente. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.